Manito en el aire. Manito en el aire. Manito en el aire. Por esta final. Calma. What? Yeah, base. Encima de tu hermana, pista del instrumento a la cuenta de 3, 2, 1, tiempo. Papi, de haber visto este viejo, yo tengo una idea. Creo que te vi en el video de Bad Bunny, tú eres Ric Flair en Chambea. La guay real, viejo culiao, pero te tengo respeto. Porque prefiero usar botas de fleto a andar usando los calcetines de mi nieto. Calcetines del nieto, aprende de cultura, entonces muéstrame respeto. Claro, con Bad Bunny yo contaba chambea, pero que en el saco wea, jovencito que cojea. En la creatividad estoy dando educación gratuita y encima de calidad. Yo nací Nación Zulu, no sabe de gangster y guru, este buen aprendió con guru guru. ¿Por qué la pilla? Tú andas con Zulu Nation, sí, con tu piño. Pero ¿qué pasó contra el morboso? África Bambata era el rey de los niños. La guay era real. Cabrón, a ver si la pillaste. Weón pajero. Yo no le tengo respeto porque los raperos no respetaron los rockeros. No respetaron los rockeros y una mierda. Yo tengo el estilo porque yo sí soy leyenda. Es tan ridículo este pedazo de mierda que hasta sus propias botas le están sacando la lengua. Y la cosa como es, lo que pasa, hermano, que es tan solo un novato. Este rucio juega demasiado sucio, lo de África Bambata. ¿Quién te contó ese dato? Oh, usted. Antes de esta ronda, allá en la mesa redonda, para que aprendas que todo lo que tú digas puede ser usado en tu contra. Payaso, soy un fracasado. ¿Qué pasó con el supuesto novato? Oiga, chef, se le dieron vuelta los platos. Última. Mira, remiro con tu terminación de plato. Puedo rimar con eso porque mato a este novato. No. Yo soy la bomba, lo que digo usa en mi contra. ¿Y quién es el sapo culiao que está hablando como Paco? Ah. Mano arriba, yo tengo el estilo cuando te quito la vida. Oh. En la cara mejor ponte una media. No te mato porque vos sabés que nos vamos a ir a media. ¡Bien! Yeah. ¿Cómo estuvo esa shit, hermano? Río por la final. Ok. Pista del Delio. Quiero que suene fresco, así que spin that shit. What? Check it out. A la cuenta de 3, 2, 1. Tiempo. Tú sabes que lo hago en el micrófono, como sea. Estoy rapeando mientras subo la marea. Eso es lo que pasa, estos rapes no tienen idea. Porque en el verbo este enfermo tira pura verborrea. Yo tengo el flow que se pasea con la creatividad. Este rapper ya no sabe de la habilidad. Como si finge su acento y se cree pulento. Como va a ser leyenda alguien que transiciona su nacionalidad. Yo, hermano, saca la máscara, soy tu tátara y no parará. Te tiro rima en forma como el Niágara. Tiro esta ráfaga y te apuntarán mil cámaras. Porque te estoy follando a los leones dentro de la sábana. Yo, hermano, niga, te muestro el skill, este wannabe no sabe fluir, pulento. Y yo tengo el skill, este se la viene a escribir. Pero ¿quién es el que viene a fingir y falla a su acento? Oh. Me cago en las banderas, tengo estilos y secuela. Tengo azúcar como tenías en la duela. Dame el estilo, problema, no pueden hacerlo, te mato escenario. Lo siento, hijo puta, el base reclute. Si quieres dispara, chiriban a los sicarios. Última. Como meto mate, meto rap, someto el track. Este no tiene respeto, seguro del gueto le enseño toda la habilidad. Sí. Eso es lo que pasa porque no tiene calidad. ¿Para qué lo voy a matar? Lo mato con skill y flow en variedad. ¡Tiempo! ¿Cómo estuvo esa shit? Minuto. Responde encima de tu hermana. F, rompe esa pista. ¿Cómo? Manito en el aire por la gran final. Manito en el aire con la gran final. Y como dice, 3, 2, 1, tiempo. La wea real, la wea real. La wea que te hace fumarte un caño y pensar que es extraño culiarte al weón que ves por computadora a los 14 años. La wea loca. Esta wea sí que es la cream. Esto es ser del Dream Team. Esto es ser un buen pajero y después culiarse a Johnny Sins. Pa'l que la pilla, engánchame el pelado Goya. A ver si este buen se enrolla. Ron Jeremy nunca va a ser lo mismo que el niño polla. Idiota, ¿qué me dices tú? Después de esta weá nos vamos a comprar falopa y vacilamos con Vale Good. La weá pulenta. Pa' que cachis que soy un madafaca,
Me va a quedar aún más tiesa la pata. Oye, mi hermanito, pa' jalar presta la ñata. Última. El culiao. Te respeto, compadre. Mucho respeto para este freestyler. Yo no te voy a matar. De eso se va a encargar el Alzheimer. ¡Tiempo! Hermano, métanle bulla. Ok. Segunda parte. Encima de tu hermana, responde Basek. No, ¿qué pasa? Minuto encima, responde Basek. F. ¿Quién viene? ¿Qué pista es? ¿De quién en las pistas? Público, ¿estamos ready? ¿Estamos ready, jurado? F. F. ¿Estamos ready? Explótala. Quiero una manito así, así. Esperar a que rompa el bombo y caja. Así. Mantenga la ría, no importa qué. What? Eso suena fresco. Encima de tu hermana, muéstrale el talento. A la cuenta de 3, 2, 1. Tiempo. Cabrón, yo gano esta mierda. Yo siempre estuve hecho para ganar leyenda. What? Estaba este viejo tomando y se cuenta que dijo: oye, mijo, me quemé la lengua. Culiao anciano, culiao que le parto el ano, culiao que lo invito un caño. Creo que yo no era el que era el real viejo extraño. Pa'l que vio el promocional, yo estoy en el baño, pasándolo entero raro, con unas vasallas como las tuyas de 80 años. Esa wea es verdad, man, cabrón. Pero yo no soy masoca, yo siempre ando como la roca. Yo como vagina, vos comís tapioca. Última. Cabrón. Es que no tengo corneta, tengo pelo. Y aún así soy capaz de culiarme este a mi niño abuelo. ¡Tiempo! Responde Basek. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? No estamos listos. F, ¿estamos ready? Rompe la pista. Yo, yo. Así. Ok, de nuevo, reventamos el bombo y caja con la mano arriba, por favor. Así, 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 así. Que se muera un poco, no importa. What? Clase que en el microphone de Kane, en la pista. Como dice, como va. A la cuenta de 3, 2, 1. Tiempo. No me voy a meter en tu juego, porque tu flow es más feo que tu pelo. Todos saben que yo soy el abuelo. Ven, mijito, tan solo un caramelo. ¿Y quién lo diría? Mira cómo le ganó en su propia melodía. Eso es lo que pasa porque yo le gano hoy día. Eso pasa cuando lo echan de Morante con compañía. Mira, mucho humor, pero yo rapeo, hermanos, y te bajo todo el color. Tú lo sabes, oye, brother, ¿por qué? ¿Qué me lo diría? Te estoy matando a novato machaco y ni siquiera tengo la batería. Mira cómo yo me adapto, brother. Mucho chiste, esa es la secuela. Yo traigo rap, filosofía y toda la escuela. Y los que se ríen de su chiste también votaron por Piñera. Última. Problemas intelectuales. Y sabes lo que vas, hermano, te ganó en freestyle. ¿Quieres ser bizarro? Eso es lo que hay. Junior Playboy te está copiando, llama copyright. Oh, ¡tiempo! ¡Dale bulla, cabrón! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! ¿Qué? Ok, tercer round. 2 minutos, 4 cuartos, libre. La pista es de Helio. Es el último round, gente. Vamos, bulla, bulla por la final. Ok, ¿qué terminó? ¿Qué terminó? Empieza Basek, termina encima de tu hermana. Público, ¿estamos listos? ¿Estamos listos o no estamos listos? Eso mismo, papi. Jurado, ¿estamos ready? Me la tiro antes, no importa. Esa mano en el aire. Mano, mano, mano en el aire. A la cuenta de 3, 2, 1. Tiempo. ¿Cacharon lo que dijo este idiota? Que lo mata cada rato. Este weón es un bazooka. Te veía en computador, la wea loca. Pero la única wea loca es tu hermana cuando se mete falopa. Vos no has visto a la tuya.
hace unos mamones demasiado extraños. Al lado tuyo, Pirinoli es un niño de 4 años. Mira lo complico, haciendo esta mierda, hermano, el Basel le rapea. ¿Cómo? Su papá cuando chico le decía, chúpame el pico, te pago 100, 200, 300, lo que sea. Eso dice acá, así que ahí agarraste esa costumbre, culiá. Parece que también te decía tu papá, hijo, rompámonos el hoyo y nos vamos a la mitad. La verdad desintegro, porque no lo quiero tirar, porque tan solo es mi hermano. Sí. Pero a su mamá le gustan tanto los negros que le dicen agujero negro y le entran todos los gusanos. Pero la wea idiota, imposible que pueda. Tu mamá se pegaba mamadas buenas, ella fue la que dejó a Stephen Hawking en silla de ruedas. Y tengo la mierda, no pueden hacerlo porque gano la contienda. ¿Cómo? Sigo su terminación porque yo soy leyenda. Este se folló a su hermana y de un mamón le enchuecó la pierna. Es verdad, para que veáis que soy bueno. ¿Cómo? Yo no soy como Felo. Tu hermana te pegó un culión y se te cayó el pelo. Pero camarada, hacemos el estilo porque yo tengo el poder. ¿Cuál? Tu mamá es tan cuática que se cree tan hardcore que no ocupa un ascensor Excel, ocupa un acortador de pasto. ¿Un acortador de pasto? Pero vos soy un hijo de perra. Perdiste en esta guerra. ¿Quién es Freddy Krueger masturbando a su mujer con una paja en manos de tijera? Oh. Lo sabe, hermano, la verdad destruye. Quiere hablar de morbo, pero el base te diluye. La otra vez de pana encontré con su hermana masturbándose con el puto Walter de Freddy Krueger. Última. Y estaba tu hermana al lado, pegándome el meo helado. Me decía, vos sos Jesucristo. Yo le dije, cállate, conche tu madre, que era un helado mixto. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Bulla, bulla, 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 bulla! Masacre, hermano, masacre. Parte encima de tu hermana, termina base, 4/4, concepto, yo nunca, nunca. Gente, ¿cómo está el ambiente? ¿Estamos listos o no estamos listos? ¿Estamos listos de energía para empezar la réplica, mierda? ¿Estamos listos, jurado? ¿Estamos listos, F? ¿Delio? Suelten esa mierda. Uf. Yo nunca, nunca. El PC en las pistas. Sonando fresco. What? What? Brigia. Ok. Parte encima. Me dicen conmigo a la cuenta de 3, 2, 1. Tiempo. Papi, yo soy el oro. Haceme un coro. Hoy día te morí solo. Yo nunca, nunca me follé a un anciano. Tomo. Loco, este es tonto. Yo pensé que nunca, nunca, nunca haría morbo. Pero rapié con este con la mente debilitada. Habla de sexo, pero es Piñera el que te la mete hasta atrás. A vos también. Viví en el mismo país, mi friend. Este weón tuvo que tomar después de que dijo: yo nunca, nunca he pagado FP. Nunca he pagado FP, pero te mato con un frappé. Porque yo aquí lo maté, solo haciendo RP. Eso pasa, hermano, mira, no caduco. Yo nunca con Piñera, porque a diferencia yo me educo. Pa' chupársela maluco. Con un mameluco. ¿Qué pasa, droga? Con Cayu nunca, nunca hemos vacilado en Portal Ñuñoa. Pero si no habláis ni coa. Oh. Y te noqueo a la Rocky Balboa. ¿Cómo? Lo que pasa, hermano, que esto es el inicio. Yo nunca dejaría a este huevón a cargo de un municipio. A la hora que lo hagáis, vos calláis la cagada que va a quedar. Porque yo dije que nunca, nunca me iba a drogar. Me dejaste a cargo y convertí a esta huevón en Nueva Amsterdam. Amsterdam, quien recluta. Claro, porque profesionaliza a las prostitutas. Lo sabe, hermano, yo te he ganado. Yo nunca, nunca me dejaría el pelo de Patty Maldonado. Yo nunca, nunca dejaría a las prostitutas solas, sin saber qué hacer, sin saber los detalles. Así que le digo antes que se rayen, mijita, todo lo que hicieron conmigo lo tienen que hacer en la calle. Pero la verdad corrijo, no pueden hacerla más populista que el acertijo. Bueno, de pasada, un saludo para el acertijo. ¿Cómo? Yo nunca, nunca dejaría solo con vos a mi hijo. Y mejor que no lo hagáis, porque nunca, nunca vos te vais. Eso decía él, dentro de tu culo. ¿Te acordaste de tu desayuno? ¡Última! No quería hablar el morbo. Sigo a capeles tonto. Disculpa. ¿Viste que el maricón dijo que no me iba nunca?
¡Tiempo! ¡Bulla por la final! Primera réplica en la final. Ok. Después de esta réplica, necesitamos ver si el jurado tiene o no tiene la solución.